El día de hoy tenemos la presencia del maestro Mario García Hurtado. Mario García es un viejo amigo del Festival de Sinaloa, del Festival de Guitarra de Sinaloa. Maestro García es graduado de la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Es también doctorante de la misma casa de estudios. Es actualmente profesor de la UNAM. Y bueno, el día de hoy estará compartiéndonos una conferencia que creo que es muy pertinente y muy, muy importante, muy interesante. Comentábamos ayer sobre la importancia del tema que va a tratar. Él lo hará obviamente de manera magistral, como podemos ver en el tema de la enseñanza de la guitarra clásica infantil. Entonces, comentaba él, le voy a dar el tema que pues todos los músicos y los guitarristas incluidos damos clases, pero no siempre se nos prepara para hacer eso, y más aún el campo mayor de acción pues son los más pequeñitos, los niños, y menos aún la preparación. Con este motivo he preparado una pequeña charla acerca de la enseñanza de la guitarra clásica infantil, pero sobre todo viéndolo a través de una perspectiva progresiva. Para esto voy a citar algunos antecedentes. A lo largo de mi experiencia como intérprete, sobre todo como profesor de guitarra, por un breve periodo en la hoy Facultad de Música de la UNAM, así como actualmente en la Escuela de Música Líder y Movimiento del Centro Cultural Oriente District en la Ciudad de México, he podido constatar algunas de las deficiencias en la formación de los guitarristas y que se hacen más evidentes al llegar a los niveles medio superior y que asimismo permean en muchas de las escuelas de música del país. Es una crítica también a mí mismo porque soy un profesor. Desafortunadamente, es muy común observar que muchos alumnos en los cambios de nivel, en nivel medio superior, técnico profesional, según sea el caso en la escuela, o peor aún, en los exámenes de los últimos años, se encuentran tocando obras de mayor dificultad técnica de lo que pueden afrontar en ese momento de su formación. Y esto deriva en interpretaciones carentes de un discurso musical en las que se aprecia que se ha trabajado de manera poco profunda o sin progresividad los temas correspondientes a esta etapa, lo cual produce finalmente en ellos una insatisfacción y un sentimiento de frustración, y en casos más extremos, lesiones. Bueno, todo esto debido entre otras causas a que se encuentran preocupados por resolver dichas cuestiones técnicas en obras complejas, cuando en realidad debieron haberlo hecho en obras o estudios más sencillos. Por lo cual me parece que en general se carece de progresividad momento de enseñar y de practicar, entendiéndose como progresivo, es ir desarrollando todas las habilidades técnicas e interpretativas poco a poco, es decir, avanzar o aumentar el nivel de dificultad gradualmente. Y según sea el caso del alumno, se procederá a cada una de las habilidades en mayor o menor tiempo. Esto que he nombrado corresponde, por así decirlo, a la punta del iceberg, lo que se ve en el fondo. Dentro de la formación musical, pero en realidad todo lo que está por debajo, esta gran masa, correspondería, en teoría, a la enseñanza del instrumento durante los primeros años de la práctica, es decir, durante la niñez y la adolescencia. Para lo cual, vuelvo nuevamente a mi experiencia como docente. Y es que precisamente todo lo expresado anteriormente con los alumnos de nivel medio y superior se traslada a los pequeños. He escuchado a lo largo de más de 10 años la experiencia de la enseñanza infantil en los recitales de fin de curso o de alguna celebración en turno, innumerables veces a los pequeños batallando con el instrumento. A veces esos niños tienen un poco de guitarra, sí. Bueno, en realidad es como si un niño pequeño tuviera unos zapatos de un adulto. Es muy complicado para él. Se puede hacer, pero no es lo ideal.
tocando obras musicales sin tomar en cuenta los elementos formales y excesivos de la música, es decir, muchas veces haciendo melodías tocadas, no respetando el ritmo y los silencios, innumerables cosas que se escuchan, una mala posición, tanto de los dedos de ambas manos, como de postura de sentarse, etc. Personalmente en la escuela, a mí no me enseñaron cómo enseñarse. Y lo que es más importante, una de las herramientas primarias al terminar nuestros estudios o de la misma carrera, que es cómo enseñar a los niños. Por lo cual, he pensado que este puede ser un primer acercamiento para ustedes, ya que hoy en día seguimos el campo de trabajo tan reducido, hay muy pocos que pueden enseñar a nivel medio y más aún en el nivel superior. Hay pocos conservatorios, con pocas plazas, entonces no todos vivimos o viven de dar conciertos, o sea, pocos intereses en el mundo que puedan hacerlo. Entonces, uno de los campos más importantes es la docencia. Y en ese sentido, la docencia con los niños es una herramienta que podemos utilizar ya sea durante la carrera, los últimos años, o al terminar. Estoy buscando más antes de empleo. Y siempre que lo hagas con pasión y pensando en una eficiencia, es que te puedes satisfacer. Como traerte mucha alegría y orgullo. Bueno, primeramente, creo que es muy importante que veamos a la música como parte de la educación integral. La música nos enseña en otras cuestiones de solidaridad, respetar a nuestros compañeros, a los maestros, algo muy importante, las ideas diferentes, es decir, la tolerancia. Nos ayuda también a tener conciencia de nosotros mismos, un autocontrol de nuestro cuerpo, una autoestima, un amor por todo, disciplina. Y hago énfasis en la disciplina. Yo es algo que platico mucho con los papás de chicos, la música es como practicar un deporte, es decir, es una disciplina de sacar el carácter, el fútbol, qué sé yo, que si no lo hacen regularmente, obtendrán pocos resultados. Entonces, entre más se comprometan primeramente los padres y después los chicos, se verán resultados mucho más tangibles. Es decir, como ya lo mencioné, con un instrumento adecuado, un instrumento que se adapte al tamaño del niño. Hoy en día se pueden hacer, incluso ya venden en las tiendas de música, tercerolas o guitarras pequeñas de marca Yamaha, o si quieren mandarse con algunos obreros, es igual. Un repertorio adecuado